A muy pocas cuadras de donde se reúne la Asamblea General de Naciones Unidas, en el Bajo Manhattan, se encuentra el despacho del juez Tomás Griesa, quien en las últimas horas decidió convocar para el próximo lunes a las partes. Hay un pedido por parte de los fondos buitres. Recordemos, quieren que se declare en desacato a la Argentina y que le impongan una multa de $50,000 por cada día en que no se cumpla el fallo dictado por Griesa. Para lo cual, el magistrado convocó una audiencia el próximo lunes. Argentina ha violado de manera repetida y descarada las órdenes del tribunal, dejando claro de manera abundante que no tiene respeto por esas órdenes el tribunal o el sistema judicial de Estados Unidos. Los querellantes piden respetuosamente que el tribunal declare a Argentina en desacato. ¿Quién dice todo esto de manera textual? Bueno, lo dice el fondo buitre NML Capital.